La historia de la humanidad, nuestra historia, ha sido siempre un ir y venir de luchas por el poder, motivados por ideologías, intereses económicos, políticos o geográficos. Una lucha constante en la que se han cometido muchas barbaridades que desembocaron en la aniquilación parcial o total de pueblos, etnias o razas. Los conflictos, bombardeos, el vandalismo y el saqueo han sido y siguen siendo circunstancias presentes en las principales guerras que han tenido lugar a lo largo de los siglos. Y cada vez que hay una nueva disputa, el patrimonio cultural que se encuentra en el territorio se vuelve vulnerable y se destruye sin darle importancia. La protección concreta de los bienes culturales aparece hasta el siglo XIX, cuando se empieza a legislar al respecto, pues anteriormente no existía una distinción entre lo que se debía considerar objetivo militar y objetivo civil, por lo que los bienes culturales del enemigo se convertían en botín de guerra cuando éste decidía no destruirlos. Sin embargo, es hasta que acaba la Segunda Guerra Mundial, tras una destrucción masiva y el robo del patrimonio cultural europeo, que se advirtió la necesidad de salvaguardarlo, por lo que se aprobó la Convención de La Haya sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado de 1954 con sus respectivos protocolos. Desde entonces, diversas herramientas jurídicas se han establecido para tratar de afrontar, no sin dificultades, el problema. Por ejemplo, la Convención de 1970 sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales. La Convención de Patrimonio Mundial de 1972 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que constituirá una herramienta de gran relevancia en vistas a perseguir y juzgar a los culpables de haber destruido bienes patrimoniales. Lastimosamente, la gran mayoría hemos comprobado que las normas del derecho internacional humanitario no se cumplen, al menos no lo suficiente, por lo que la normativa existente referente a la protección del patrimonio cultural no podía ser la excepción. El problema es que todo el entramado de convenciones y protocolos están pensados y son fruto de un contexto determinado, que es el que enmarca el final de la Segunda Guerra Mundial. En esa época, la experiencia previa era de guerras claramente simétricas entre estados organizados, con ejércitos que, en mayor o menor medida, se sometían a una regulación del conflicto. No obstante, la situación ha cambiado y la legislación no llega a cubrir todos los supuestos posibles derivados de la asimetría y desestructuración que caracteriza los conflictos actuales. El patrimonio cultural durante una situación de conflicto armado se enfrenta a cuatro peligros fácilmente determinables. En primer lugar, la posibilidad de destrucción por acciones intencionales de los combatientes. En segundo lugar, el daño colateral que puede acontecer al atacarse objetivos militares legítimos. En tercer lugar, el daño derivado de la falta de conocimiento o ignorancia de la presencia de patrimonio cultural. Y por último, el daño que deriva del saqueo y robo de objetos culturales, motivado principalmente por las ventajas económicas que genera, consecuencia de un mercado negro de antigüedades en auge, hoy en día muy presente como método de financiación. Y ejemplos tenemos tantos que solo mencionaremos algunos recientes relacionados con patrimonio de la humanidad. En 2001, los talibanes destruyeron con tanques y misiles antiaéreos los milenarios Budas de Bamiyan, localizados en la zona central de Afganistán, que databan del siglo V. En 2003, el ejército estadounidense se vio involucrado en el desvalijamiento del Museo de Bagdad, vulnerando el segundo protocolo de La Haya de 1999, por el cual se prohíbe exportar bienes culturales de territorios ocupados. Desde el 2014, Rusia se ha apoderado de 4.095 monumentos nacionales y locales ucranianos en Crimea, los cuales son objetos de robos por parte de las autoridades ocupantes. En el 2015, aprovechando la guerra civil siria y la descomposición estatal en Irak, el grupo Daesh no dudó en recurrir al terrorismo cultural para destruir y expoliar enclaves emblemáticos de alto valor histórico en ciudades como Nínive, Alepo, Nimrud, Raqqa, Mosul y Palmira. Ese mismo año estalló la guerra en Yemen y la ciudad vieja de Sana'a, de más de 2.500 años de historia, quedó muy dañada. Para superar esta devastadora oleada de destrucción y expolio, se requiere una revisión de los instrumentos legales para adaptarlos a la situación actual. Además, es necesario fomentar la investigación y comunicación entre los equipos responsables de la protección,
Y sobre todo, es imperante la cooperación internacional destinada a la protección del patrimonio cultural en caso de conflicto y la necesidad de reforzar la implantación de medidas destinadas a la actuación preventiva en esta materia. Yo sé que nos volvemos muy reiterativos con esto de la cultura, pero es que las circunstancias en las que nos encontramos actualmente nos hacen reflexionar mucho al respecto. Miren, el patrimonio heredado es el suelo sobre el que nos apoyamos y desde el cual miramos al futuro. El ser humano no habita en el vacío, sino que existe en un mundo lleno de referencias culturales en el cual nos desenvolvemos y que en cierto modo nos constituyen. Esta riqueza que supone este mundo de referencias culturales heredadas y en constante renovación y creación es vital para cada pueblo. Teniendo esto en consideración, es manifiesto que el patrimonio cultural resulta de una gran importancia, pues su pérdida puede entrañar consecuencias de un orden muy negativo, si no catastrófico. La desaparición de los bienes patrimoniales implica la violación de un derecho fundamental de los pueblos y además es un duro golpe a su identidad. De este modo, la destrucción intencionada de patrimonio cultural ha sido empleada a lo largo de la historia como un arma de guerra, ya que mina la identidad del enemigo y borra su pasado, facilitando la manipulación de la historia y haciéndolo desaparecer en su modo más esencial. Al no contar ya con bienes que ayuden a conectar con su pasado para así afrontar su presente y su futuro, un pueblo o cultura corre el riesgo de irse diluyendo en el transcurso de la historia o de perder su identidad en virtud de otra impuesta o asimilada. El patrimonio cultural muestra la vida de una comunidad, sus ideologías, estructuras, percepciones, gustos, modas, artes. La información que se puede extraer de él sería de gran ayuda para reconstruir comunidades desmembradas tras un conflicto armado. Es una fuente clave de resiliencia, reconciliación y cohesión social para las ciudades y las comunidades. Por eso es que insistimos tanto en la importancia de su protección. Los mausoleos de Malí, las salas de oración budista de Nepal y el puente viejo de Mostar son testimonios del poder sanador que tienen las labores de restauración después de situaciones de combate. Al proteger el patrimonio cultural y promover el pluralismo cultural en situaciones de emergencia, se contribuye a la protección de los derechos humanos, la prevención de conflictos y la consolidación de la paz. Ay, gente bonita, esto de vivir acontecimientos históricos ya no es tan divertido, ¿eh? Ojalá que toda esta tensión militar entre Rusia, Ucrania, la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN llegue a buen fin. Y esperemos que no salga otro loquito queriendo invadir países. Suficiente tenemos con nuestra mísera existencia bajo un esquema neoliberal que no acepta que ya estamos al borde del colapso. ¡Ay, qué buen meme! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós!